Vamos a hacer otro video para otro canal. Espero que les guste. Espero que me conozcan así un poquito más. Este Miguel Biosotti nos hizo un tag que es para unas preguntas y aquí se las vamos a contestar. Espero que les guste. Primera, ¿cuánto llevan el hobby? Bien, yo empecé hace ya 6 años, pero haciendo video contenido en YouTube llevo como un año creo, sí. El que fundó el contenido para YouTube fue Kobe, mi camaleón de velo, pero yo tenía tortugas de oreja roja. Bien, segunda pregunta. ¿Cambiaría el hobby por otra pasión? Bueno, les diría que no, porque a mí me gustan los animales desde pequeño, me gustan los mamíferos, sé mucho de perros. Criaba perros pitbull, criaba perros akitas, que son perros chinos. Y tenía muchos perros y tenía muchos animales como patos, gallinas, caballos. Y empecé a los reptiles en como 6 años atrás, que compré las tortugas que les dije. Y no lo cambiaría, me encanta el hobby de los animales. ¿Cuál ha sido tu peor experiencia con tu mascota? Bien. Fue hace muy, muy poquito que perdí 2 tarántulas mías. Pero eran link, pero como quiera uno como que le pica, porque uno ya le coge cariño cuando van creciendo, alimentándola, pues un poco. Pero nada, eso es parte de esto y eso sirve para crecer. Chequear que estaba haciendo cosas mal y arreglarlas. Número 4. ¿Qué canal de animales te ha gustado más? Bueno, no tengo canales de animales favoritos. Tengo un montón favoritos. Me encantan todos. Por eso que me suscribo a los canales. Y me gustan. Y todos me gustan. Uno aprende con todos los canales. Cada canal tiene su cosita que uno puede agarrar y aprender de ese canal. ¿Cuál fue tu peor error con tu mascota? Bien. Lo de los links, que no sé por qué fue, para mí que fue como fulmigamos aquí en el cuarto de los reptiles, en mi casa. Aquí vienen a fulmigar, pues parece que fue eso. Pero no sé si fue un error mío o tenía que pasar. Número 6. ¿Cuál es la mascota que más trabajo te ha costado mantener? Bueno, no hay que decirlo, Sabana Monitor. Primero, la alimentación. Segundo, los terrarios. Tercero, que un animal que si no le da buena dieta alimenticia, viene con hígado graso y muchas cosas más. Y el espacio y todo eso. Pero eso se va arreglando poco a poco y vamos aprendiendo más poco a poco. Número 7. ¿Qué
¿Qué sustrato prefieres? ¿Qué tipo de sustrato prefieres? Bueno, el pismo. Porque el pismo depende para qué sea. Yo no uso pismo para mis camaleones, uso toalla de papel regular, que es lo mejor, que es eso. ¿Por qué? Porque es fácil de limpiar y coge menos bacteria. Bueno, el pismo lo uso con las ranas de ojos rojos, lo uso con las tarántulas, pero miren, con el pismo lo bueno es que guarda humedad y tú lo puedes hacer una mezcla con cualquier sustrato como arena, sílica, para las tarántulas y los escorpiones. Igual que para banano, uso pismo, uso fibra de coco, uso todo mezclado para el banano. Eso. Número 8. ¿Qué es lo más que te gusta de tu canal? Bueno, que yo trato de dar lo mejor que yo pueda, todo lo que yo aprendo, lo trato de dar, la información que yo aprenda. Y es lo mejor que me ha sucedido mi canal, porque ahí yo expreso todo lo que he aprendido y todo lo que sé. Y también uno aprende de muchas cosas. Bien, número 9. ¿Cómo iniciaste en el hobby? Bueno, yo inicié en el hobby porque yo vi las tortuguitas de oreja roja en una tienda china y estaban tres en una pecerita pequeña y las decidí rescatar y de ahí, porque no me gusta el abuso animal, y de ahí como que el hobby, ya tú sabes, empezó ahí y de repente en la pandemia. Quería un animal para entretenerme y, ¿sabes? Está encerrado en mi casa y encontré un camaleón que fue el famoso Kobe. Y de ahí, papi, ya tú sabes. Bien, número 10. ¿Estás conforme con lo que tienes o vas por más? Bueno, por ahora estoy tranquilo, pero ya cuando me mude y estoy pensando al final de año, al año que viene, quiero un avicular de garganta negra. Quiero dos para hacer el apareamiento y quiero otro Savannah Monitor que es para hacer la pareja y hacer los proyectos que tengo. Y de ahí, no sé, más tarántulas. ¿Cómo tú ves, el número 11, cómo tú ves tu canal a fin de año? Bueno, yo lo quisiera ver de mucha manera, lo quisiera ver con 1000 suscriptores, pero hay veces que uno no puede, pero yo con 300 o 200 que ustedes me ayuden y se suscriban y espero que les guste este canal y espero que les guste mi personalidad. Bueno, yo soy chistoso, pero en YouTube no hago muchos chistes, pero yo soy un loquito. Lo veo con 380 a final de año. Gracias a ustedes. Suscríbanse. Define tu canal con una sola palabra. Brutal. Duro. Más nada. Número 13. ¿Alguna persona con la que gustaría hacer una colaboración? Con todos los que vengan. Con todo el mundo. Yo soy a fuego. Hablo con todo el mundo y todo. Eso sí. Si algún día tú me haces algo, un ejemplo, pues para por ahí, ¿sabes? Te saco de mi triángulo de la Bermuda. El triángulo que yo tengo de mis amigos. Te saco de ahí. Pero con todo el mundo. Con todo el mundo me gustaría. Y soy una persona que me gusta compartir. Me gusta conocer personas nuevas, me gusta mucha experiencia, que unos animales que no tengo, pues, pum, sabe, diablo, está bufiado, güey, ¿me entiendes? Así soy yo. Número 14. ¿Qué es lo más que te gusta del hobby? Todo. Todo, brother, que conoces personas nuevas, conoces animales brutales aquí, por lo menos en Estados Unidos hay animales que uno dice, diablo, pero esto existe. ¿Me entiendes? Animales como el lagarto que no tiene pata. Que no tiene pata. Brutal. Bueno, número 15. ¿Qué es lo que cambiaría de los hobbies? Que todo el mundo compartiera, que se hiciera un equipo y que dejen las tiraderas uno al otro por venta o por cosas.
en vez de ser directo, ¿me entiendes? ¿Sabes? En vez de ser straight con todo el mundo, uno no le va a quitar la venta al otro, ¿me entiendes? O compartan el hobby, ayúdense a expandir uno a otro, todo el mundo va a comer del mismo lado, ¿me entiendes? Y espero que les guste. Bien, ¿a quién le hago el tag? A Daniel Orozco. Daniel Orozco, el tag te toca. A Tony, te toca tag. A Biólogo Marcos, que es el de los escorpiones, que tiene pojuelitos, tiene un canal de YouTube, tag. Y a Elite Morph, de Range, que es el boricua, el pana mío, tag también, que no sé mucho, no leí muy bien el nombre, pero lo taqueo. Espero que les haya gustado. Quédense conmigo. Suscríbanse a mi canal. Y esto sigan compartiendo a todo el mundo. Que esto va a ser una bomba. Gracias.